Llegó una carta para usted, doña Marcela. El mensajero me dijo que se la diera en su propia mano, que era sumamente confidencial. Retírate, gracias. Sí, señora. ¿Asesina? Tú mataste a Julio. Buenos días, tía. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? ¿Ya te sientes mejor? Sí, un poquito. Ay, qué tranquilidad, porque me tienes muy preocupada. Estás demasiado estresada. Deberías decirle a don Julio que cancele esas clases que tienes. No, no, tía. Tengo que ser fuerte para seguir adelante. Pero es que te estás excediendo y eso puede hacerte daño. El daño me va a hacer, no va a hacer nada. Voy a terminar pensando en cosas que no debo. ¿En cosas? ¿O en alguien en particular? Ese alguien al que te refieres ya desapareció de mi vida hace mucho tiempo, tía. Ya es hora de que deje de pensar en él. Es más, ya es hora de que solo piense en el día que se haga justicia por todo lo que me hizo. Marcela, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? Sírveme un trago, rápido. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te puso así? ¡Que me sirvas el trago y que te calles! ¿Qué te está pasando? ¿Algún problema con el banco o qué? No. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice esa carta que te ha impactado? Dame el trago. Dame el trago. Cuidado, Marcela. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué es lo que tú sabes? Tranquila. Te lo digo solo por la manera en que estás bebiendo. Se te puede subir la cabeza el trago y eso no es bueno. Dame otro. ¿Estás segura? ¡Que me des otro! ¡Deja de cuestionarme, caramba! No me gusta cuando te pones así. Desde que murió tu marido, por una razón o por otra, siempre estás de mal humor. Siempre nerviosa. Así yo como escondiendo algo. Mira, Bruno. Pase lo que pase entre nosotros, tú no tienes ningún derecho a meterte en mi vida. ¿Entendiste? Entendí, pero no me estoy metiendo. Solo quiero ayudarte. No puedes ayudarme. Nadie puede ayudarme. Recoge tus cosas y vete. ¡Vete! ¡Que te vayas rápido, te digo! ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién me está mandando esa basura? Mira, Eva, en el campo de la publicidad, la palabra branding se refiere al proceso de hacer o construir una marca. Por lo general, está conformada por varios elementos que la... ¿Qué te pasa? Creo que no me cayó bien el desayuno. Te sientes un poco mal, ¿verdad? ¿Quieres que suspendamos la clase? No, no, no. Ya se me va a pasar el malestar. No, no, no. Sí, mira. Mejor ve a descansar. Luego continuamos, por favor. Gracias, don Julio. No, al contrario. Recuéstate un momento. Sí. ¡Jackie! ¿Ya viste la hora que es? Estoy cansadísimo. Esa mujer está re loca. Mira que ponerme a mí a lavar y aspirar los autos todos los días. Ella es una explotadora de hombres, ¿eh? Ni de mujeres, Francisco. ¿Cómo ves? Que anoche me criticó la cena. Ay, no digas eso, si estaba deliciosa. Pues a la señora no le gustó, fíjate. Y me lo dijo así clarito en mi cara. Cocines muy mal, Jackie. Y los platos son muy comunes y corrientes. De ahora en más vas a tener que aprender a cocinar comida francesa y quiero que me los presentes así como está en este libro. Y me dio este libraco para que me lo aprenda de memoria. ¿Cómo ves? Ay, pobrecita de ti, Jackie. Qué horror. Pues sí. Oye, te voy a ayudar a librarte de la patrona. ¿Me vas a ayudar a cocinar comida francesa? No, claro que no. Mira, lo que vamos a hacer es que cuando yo me case con Marisol, tú te vienes a trabajar con nosotros. Sí, claro. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Que tu querida profesora sea mi patrona y tú mi patrón? ¿Sí? Ah, no. Lo último que me faltaba, que yo te tenga que llevar el desayunito a la cama. Claro, sí, cómo no. Ay, qué desagradecida eres.
Yo solo quiero ayudarte, pero si tú no quieres, es tu problema, ¿eh? Pues no, gracias por tu ayuda, fíjate. Porque además, esa mujer te va a dejar cuando se entere de toda la verdad, Francisco. Y tú no vas a durar ni una semana casado, ya verás. Híjole, eres re mala onda. A ver, ¿no somos amigos? ¿Por qué no hay algo de nobleza tuya y me digas, oye, esa mujer te ama tanto que te va a perdonar cada una de tus mentiritas, ¿eh? ¿Por qué no me lo dices? ¿Mentiritas? ¿Sí? ¿A esto le llaman mentiritas? Bueno, sí. Pues lo que estás haciendo, mírame, lo que estás haciendo es el peor engaño que he visto en mi vida. Tú eres un estafador, entiéndelo. ¡Mala amiga! Y yo que te iba a aumentar el sueldo. ¡Rápido, rápido! That's it. Ready. Escúchame bien. Te estoy confiando mucho dinero. Así que ya sabes, te vas directo a donde te dije. Sin paradas. ¿Entendiste? No. Sí, jefe. Perdón. Sí, bien. Jefe. Bien, perfecto. Ahora vete, que ya perdí mucho tiempo contigo. Y te reportas en cuanto hagas la entrega. Está bien, jefe. Como ustedes manden. Bien. Hasta luego. Lúcete, lúcete. Lúcete ahora todo lo que quieras. Jefe. Ya va a llegar el momento de mi venganza por haberme quitado a mi Alicia. Y sí, quizás yo voy a terminar en la cárcel. Pero tú, Leonardo, tú no la cuentas. Matilde, hay algo que quiero preguntarle. Sí, sí, dígame, don Julio. ¿No ha notado que últimamente Eva no se siente muy bien, que digamos? Ay, qué bueno que es usted quien me lo menciona. Fíjese que sí. Hace días que la noto muy débil. No sé, pero yo creo que es porque la pobrecita está muy presionada con eso de tantas clases. Bien, puede que tenga razón. Imagínese, ayer se me desmayó. ¿Cómo? Bueno, ¿y por qué no me había dicho? Es que ella me hizo prometer que no le iba a decir nada para no mortificarlo. Pero bueno, para ser honesta, al principio yo tampoco le di mucha importancia al asunto. Ay, pero ya estoy preocupada. Bueno, pues ahora mismo voy a llamar al doctor García para que venga a revisarla inmediatamente. Ay, gracias, gracias, sí, sí. Mira, acuérdate que tienes que hacer la sombra de adentro para afuera, para que lo puedas además difuminar bien. Y bueno, obviamente depende de la forma de ojo de cada modelo, ¿no? Permiso. Alicia, necesito hablar contigo. Sí, señor Leonardo. Pronto estoy con usted. Termínala tú, ¿no? Que te quede igualito el... Bueno, tú ya sabes. Voy a ver qué quiere el señor Leonardo, ¿eh? Muchísimas gracias por venir tan pronto. Aquí. Cuéntame. Sí. ¿Otra crisis? No, 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 gracias a Dios. No, no, ahora no se trata de mí. Se trata de Eva. ¿Eva? Sí. ¿Qué tiene Eva? Pues fíjate que ayer se desmayó y hoy se sentía muy mal de nuevo. Mira, vamos, acompáñame a su recámara para que la revises. Por, adelántate, por favor. Gracias, gracias. Yo necesito apoyarme aquí en el barandal. Vamos, gracias. No sé qué me das, que me tienes loco. Loco. ¡Ay! ¡Leonardo! Pasa, pasa. Gracias, Julio. Yo le aseguro que no tengo nada, doctor. No hacía falta que yo llamara al médico, don Julio. Espero que no. Pero tu tía y yo vamos a estar más tranquilos una vez que sea el doctor quien nos lo diga. Yo los dejo. Cualquier cosa, estoy en la sala. Tranquilo. Don Julio, gracias. Por favor. Nada, nada, criatura. Bien, Eva, te voy a hacer una revisión general. A ver, ¿cuáles son tus síntomas? Pues lo que tengo es cansancio, doctor. Tal vez estoy un poco débil por todo el trabajo de los últimos días, pero pues nada más. ¿Ayer fue la primera vez que te desmayaste? No, la verdad es que ya me ha pasado anteriormente. He tenido mareos y bastantes náuseas, sobre todo. Victoria, ¿cómo te atreves a saludarme?
tú ya no eres mi amiga. Y si me vas a salir otra vez con que soy la tía del hijo que esperas, ahórrate tus palabras, porque si mi hermano no lo reconoce, yo menos. A mi bebé lo perdí hace unas semanas. Vaya, ahora veo que sí existe la justicia divina. No fue Dios quien me castigó. Fue tu mamá la que mató a mi hijo. Tu mamá es una asesina. Discúlpenme. A ver, imbécil, ¿a ti no te enseñaron a tocar la puerta? Sí, Leonardo, lo siento. Bueno, de todos modos, yo ya me iba, ¿eh? Con permiso. Bueno, y además de interrumpir, ¿tienes algo que decir o solamente viniste a dañarme el momento? Eres una maldita mentirosa. ¿Cómo puedes inventar semejante calumnia en contra de mi mamá? Es la verdad. Desde que perdí mi bebé, me he estado recuperando en un sanatorio. He tenido tiempo para pensar mucho qué fue lo que pasó. ¿Ah, sí? ¿Y según tú qué fue lo que pasó? El día en que me sentí mal, estuve en la oficina de tu mamá y ella me ofreció un café. Algo le echó, porque esa misma noche, si no es porque logro llamar al 911 antes de perder el conocimiento, hoy también estaría muerta. Ay, Dios mío. Espero que mi muchachita no tenga nada malo. No, ojalá y que no. Bueno, pero ya era hora de que la viera el médico. Hoy se quejó porque el desayuno le cayó mal. Tenía náuseas y la noté medio soñolienta. Don Julio, por lo que acaba de decir, ya me estoy imaginando lo que tiene. Vaya, Matilde, por favor, mejor esperamos a ver qué dice el médico, ¿eh? Señor, no, no puede ser, no puede ser. Estás loca, Claudia. Ningún loca. Sé muy bien que tengo razón. Entonces, ¿por qué no has denunciado a mi mamá si estás tan segura? Porque no lo pude hacer en su momento y ya pasó mucho tiempo. Ya no tengo las pruebas necesarias para demostrarlo. Pero te juro que si me hubiera dado cuenta antes, la habría acusado. Ni se te ocurra andar contando esa estúpida historia por ahí, porque entonces yo misma me encargo de meterte a la cárcel por difamación, ¿me oíste? Créeme que ya aprendí a no menospreciar a tu familia. Ya vi de que son capaces con tal de lograr lo que quieren. Como tú, que quién sabe cómo te las arreglaste para casarte con Daniel. ¿Ya ves? Yo sí supe atrapar a mi hombre. Y no tuve que recurrir a tu trampa para hacerlo. Te advertí que embarazarte de mi hermano no te iba a servir de nada. Él no es como Daniel. Y al final te salió el tiro por la culata. ¿Y sabes qué? Me alegro mucho. Victoria, ¿por casualidad Daniel sabe todo lo que hiciste en contra de Eva? ¿Y lo mucho que odias a su hija? ¿Qué pasaría si yo le informara todas esas cosas a Daniel? ¡Adelante! ¿Qué quieres, Daniel? La estamos esperando. Recuerda que fue usted quien pidió una reunión. Cancelaron, no estoy un... Muy bien. Espérate, espérate. Cierra la puerta. Me gustaría hablar algo contigo. Dígame. Hay que ver. Eres un hombre muy, muy afortunado, Daniel. ¿Perdón? Que eres muy afortunado porque te casaste con mi hija después de todo lo que le hiciste. Tómate un trago conmigo. No, gracias, doña Marcela. Y la verdad, creo que debería dejar de tomar. Por favor, no te atrevas a decir que estoy borracha. No, pero para serle sincero, me sorprende verla así. Cierto. Doña Marcela tiene que ser doña perfecta. La vida. Sin embargo, tú sí puedes tener defectos, cometer errores. Bueno, hasta enredarte con las mucamas de servicio. Pero no, 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 yo no me puedo tomar una copa de más, ¿verdad? Pero no, está muy mal visto. Creo que es mejor que hablemos en otro momento. No te vayas. No me dejes hablando sola. Cuéntame. ¿Por fin encargaste a mi primer nieto en el Caribe?
Porque fíjate que ahora sí me gustaría ver crecer a la nueva generación, Arismendi. Mire, doña Marcela, yo no vine para soportar ni sus indirectas ni sus excesos. A ver, ¿cuál es el tema que a ti no te gusta? ¿De los hijos o el de tu amante, la golfa esa? Eva, la que se burló de ti como le dio la gana. La que te dejó en ridículo. Ya ve, doctor, yo sabía que no estaba enferma. Me siento bien. Pues sí, tenías razón. Efectivamente, no estás enferma. Pero pienso que te vas a sentir mal durante algún tiempo. ¿Y eso por qué? Porque después de los síntomas y todo lo demás que me has contado, estoy casi seguro que estás esperando un hijo. Estás embarazada, Eva. ¿Embarazada? Eso parece, Eva. Ay, doctor, ¿y no podrá ser otra cosa? No sé, ¿algún retraso por anemia o algo así? Pasé unos días horribles sin comer y pues, con muchísima angustia. Te repito que por los síntomas que has tenido y lo que me has contado, todo parece indicar que estás esperando un hijo. Ay, Dios mío. Pero para estar 100% seguro, lo mejor es analizar la muestra de sangre y hacer un estudio. ¿Lo vamos a necesitar? Sí, doctor, está bien. Modestia aparte, no creo estar equivocado. Es más, me atrevo a ser el primero en felicitarte. Vas a tener un bebé. Voy a tener un hijo. Un hijo de Daniel. Ay, Dios mío. Creo que ya es suficiente, Daniel. No. En serio, ¿no quieres un trago? Está muy bueno. Porque mira, yo sí quiero otro. ¿Por qué? Porque como decía un amigo mío, aquel que bebe y no se le sube, está tirando dinero a la basura. Doña Marcela, ¿por qué mejor no se regresa a su casa? Si quiere, yo la llevo. ¿Y yo para qué quiero que me lleves si yo tengo chofer? ¿Pero por qué está bebiendo de esa forma? Porque quiero celebrar ese hijo que tú y Victoria todavía no terminan de hacer. ¿Y por qué quiero que se me olvide lo que quiero que se me olvide? Escúchame bien, Claudia, porque solo te la voy a decir una vez. No te atrevas a contarle a Daniel nada de lo que sabes de mí porque te va a costar muy caro. ¿Qué, tienes miedo? La que debe tener miedo eres tú. Nunca te voy a perdonar que me hayas fallado como amiga. ¿De qué hablas? Y fuiste tú la que me falló a mí. Yo lo único que quería era que Leonardo estuviera conmigo. Y tú, en vez de apoyarme, me diste la espalda porque yo estorbaba en tus planes. No, tú no. Ese hijo que esperabas. Y me alegro mucho de que nunca llegara a nacer. Eres un monstruo. Y ni sueñes que tu matrimonio con Daniel va a durar mucho, porque muy pronto vas a ver que eres una víbora. ¡Suéltame! ¡Ay, santa, que Eva no tenga nada grave! ¡Ay, médico! Por fin, te tardaste. Calma, 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 calma. Sí. ¿Por qué no suben ustedes mismos? No. Tino, ¿pero qué tiene? ¿Qué tiene? Es mejor que ella se los diga. Ah, bueno, adelante. Yo despido a mi doctor, gracias. Gracias, médico. ¡No te atrevas a decirle nada! ¡Suéltame! ¡Maldita, te odio! Yo te odio más a ti, a tu hermano y a tu mamá por lo que me hizo. ¡Cállate! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Y yo a ti! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Alicia! ¿Qué quieres? Ten, es para ti. ¿Y eso? Nomás para que veas lo arrepentido que soy, porque bueno, sé que la otra noche me porté mal contigo y yo sé que te va a gustar tanto que me vas a perdonar todo lo que sucedió. Ya te había dicho que te perdonaba, no tenías por qué comprarme nada. Ay, come on, mi reina, sí lo hice de corazón. Estuve por todos Los Ángeles caminando y buscando la sorpresa perfecta para ti, Alicia.
Come on, please, take it. No. No, Tony, muchas gracias. Nada me va a hacer olvidar lo que hiciste. Doña Marcela pide que cancelemos la junta, que la pospongamos. ¿Y eso por qué, señor? ¿Pasó algo? Sí, ¿qué pasó? Está indispuesta, no se siente bien. Bueno, en este caso propongo que nos cuentes cómo te fue en la luna de miel. Ay, qué pregunta tan tonta, Néstor. ¿Qué luna de miel no es espectacular? La realidad empieza ahora. ¿Y a qué lugares fueron? A varias islas del Caribe y luego a la Riviera Maya. Con ese ánimo vas a brincar de alegría. Por favor, tal parece que no te fue muy bien. No precisamente, pero Eugenio tiene razón. No importa cómo la haya pasado en el viaje, la realidad empieza ahora. Claro, porque tú sabes que te va a gustar. Entonces, cuando te abras el regalo, vas a abrazar a tu Tony, te va a dar amnesia y se te va a olvidar todo lo malo que sucedió, vas a ver. Y entonces, luego... Y luego nada, Tony. Entiende que entre tú y yo ya no hay regalos, no hay sorpresas, mucho menos abrazos, perdóname. Adiós, Tony. ¿Qué te dijo el doctor, Eva? Sí. Eva, por favor, no te pongas misteriosa que nos tienes con el Jesús en la boca. Dinos. Dijo que... Bueno, todavía no es seguro, pero... Tal parece que estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Tú embarazada? ¿Pero de quién? Ay, don Julio, es que hay algo que usted no sabe. Algo que por vergüenza, pues nunca le llegué a decir cuando trabajaba en su casa. ¿A qué te refieres? Fue por mí que Daniel dejó a su hija. Él y yo íbamos a casarnos y el hijo que estoy esperando es de él. Es de Daniel. Por favor, perdóneme. Le juro que yo no quería enamorarme de Daniel. Traté de evitarlo a toda costa, pero me fue imposible. Ese amor entró en mí con toda su fuerza. Eso era lo que quería decir la última vez que nos vimos en su casa. ¿Se acuerda aquella mañana cuando le llevé el desayuno y usted me pidió que platicáramos más tarde? ¿Se acuerda? Sí. Sí, Eva, lo recuerdo perfectamente. Te voy a traer un tecito para que te calmes. Ahí estás muy alterada. Yo quería que usted supiera de mi amor con Daniel por mí misma. Ahora soy yo el que te va a confesar algo. Yo ya sabía de esa relación. ¿Cómo? Lo supe unos días después de que te fuiste de la casa. ¿Se lo dijo a Daniel? No. Fue la misma Victoria la que me lo contó. Es más, me enseñó unas fotos donde estás con Daniel. ¿Unas fotos? Sí. ¿Cuáles fotos? Al parecer, mi hija contrató a un detective para que siguiera a Daniel cuando él terminó su noviazgo con ella. Pero entonces, ¿eso significa que la señorita Victoria sabía la verdad cuando me llevó como asistente a grabar un comercial ese bosque? No entiendo nada, Eva. ¿Qué comercial? Es que al final no hubo nada, no hubo comercial. Todo fue una excusa para llevarme a ese sitio, quién sabe para qué. Y luego me abandonó mi suerte. Yo no sabía nada de eso. Esa fue la noche que Daniel fue a buscarme. Estuvimos juntos. ¿Y ahora? ¿Estás esperando un hijo suyo? Sí, doctor. Todo va a estar bien. ¿Ya vieron a doña Marcela? No, yo no. Yo tampoco. ¿Por? No, es que vengo saliendo de su oficina y... Ay, yo no sé si son ideas mías, pero la vi un poco borracha. ¿De veras? Esa fue la impresión que me dio. Pues ahora sí que ha perdido todo el caché. Con razón le pidió a Daniel que cancelara la junta que tenía con todo el equipo. Pues claro. Yo le fui a preguntar a Olga para averiguar bien el chisme y me dijo que se puso a tomar luego de recibir una carta muy confidencial. ¿Una carta? ¿Y eso de quién sería? No sé. ¿Y si era del banco para avisar que le volvieron a coger a las cuentas? Muy posible, ¿eh? No. Con esta crisis, yo recibo una carta así y también me pego la borrachera. ¿Verdad? Sea lo que sea,
Debe ser algo bien grave. Yo tenía mucho miedo de que, pues usted al saber la verdad pensara lo peor de mí. Que soy una malagradecida y que me metí en su casa para robarle novio a su hija. No. Yo sé que no fue así, Eva. Como también sé que ese amor nació entre ustedes precisamente porque el amor nunca existió entre Daniel y Victoria. Esa relación entre ellos fue por el trato continuado en mi empresa y después la imposición de Marcela. Él decía lo mismo, pero se supone que estaba enamorada de mí y todo era mentira. Yo como una estúpida caí en su juego. Y ahora me doy cuenta de que solo quería hacerme suya. Nunca fue su intención casarse conmigo. Pero, ¿por qué dices eso con tanta seguridad, Eva? Antes de que usted me pidiera que no hablara con Alicia, le llamé por teléfono y ella me dijo que Daniel y Victoria ya se estaban casando. ¿Qué? ¿Se casaron? Sí. Y de ser cierto que estoy embarazada, este hijo no es solo de un hombre que no me ama, sino también del hombre que mató a mi papá. Bueno, yo ya me tengo que ir. Yo voy a buscar otro café. Buenas, por acá. Hola, Bruno. Hola, Bruno. Hola. ¿Vienes? Ahorita voy. Es que tengo que esperar a alguien. Bueno. ¿Ya supiste que doña Marcela recibió una carta que la alteró muchísimo? ¿No será que tiene problemas económicos de nuevo? No creo. Yo estaba ahí cuando Olga se la entregó y le pregunté directamente si era algo del banco. ¿Qué te dijo? No, me aseguró que no. Ay, ¿qué será lo que dijo esa carta? Que se la pasó toda la tarde bebiendo. No sé, pero eso es exactamente lo que yo quiero averiguar. No puede ser que estoy esperando un hijo de ese miserable. Es la última vez que dices eso, Eva. Porque ese muchachito es tu hijo y nada más que tu hijo. Estoy totalmente de acuerdo con Matilde. Y tú no tienes por qué estar pensando de esto, de aquello. No, no, señor. Para ese muchachito, puro amor y puras cosas buenas. Pues sí, se dice fácil, tía, pero... Pero nada. Si de veras estás esperando, usted se alegra por ese bebé y lo bendice. Claro que lo bendigo, pero es que estoy tan sorprendida. Además, ¿cómo lo voy a hacer para mantenerlo como Dios manda, eh? No, 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 por favor. Eso es lo que menos debe preocuparte. Sabes muy bien que mientras yo esté aquí, y aún si dejo de estar, a ustedes y a esa criatura no les va a faltar absolutamente nada. Te lo aseguro. Bueno, bueno, ya basta de caras tristes. ¿O me vas a negar que de ser cierta la noticia en el fondo de tu corazón no hay una madre feliz? Ella, venga, gracias, vamos. Que si ya se quedó de un lado fue Tony, ¿verdad? Ay, eso quisiera yo, pero... ¿Pero qué? Ay, Marisol, es que... todavía me gusta. No, ¿qué? Ay, es que es lindo. Hoy me trajo un regalito y se me acercó y... ay, sentí mariposas en la panza y por un instante pensé que me amaba. Ay, Alicia, a mí ya me hace... que tú te enamoraste de Tony. ¿Mm? Puede ser que sí. Marcela, ¿qué te pasa? ¿Estás válida? Sírveme un trago, rápido. ¿Esto qué te pasa? ¿Qué te puso así? ¡Que me sirvas el trago y que te calles! ¿Qué te está pasando? ¿Algún problema con el banco o qué? No. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice esa carta que te ha impactado? Me lo voy a sacar de la cabeza porque pobrecito, no tiene ni dónde caerse muerto. Y pues yo ya sé lo que es bueno, ¿no? Ropa cara, buenos vinos, hoteles elegantes. Alicia, tú eres una mujer joven e inteligente. No te cambies por dinero y por vestidos bonitos.
Sí, puede ser, pero... Pero es que ahora, ¿cómo le hago, no? No voy a perder todo lo que he conseguido con Leonardo, ¿no? Mira. Mira, ¿eh? Esto te va a poner... ¡Uy! De buenas, de buenas, de buenas. Mira, mira, mira. ¡Tren! ¿Qué? Me lo dio él solamente porque le gusta verme linda. ¿Esto no lo ganó ni en un mes de trabajo? Créeme, cuando te digo que el dinero fácil te puede hacer muy infeliz, Alicia. Bueno, pues a lo mejor. ¿Qué hago? ¿Se lo devuelvo? No, ya me lo gasto, ¿no? ¡Ay! ¡No estoy para nadie, Renata! Mami, soy yo. ¿Puedo pasar? Necesito ir contigo. Ay, ahorita no, hija. ¿No podríamos esperar hasta mañana? Es que no me siento bien. Tengo una migraña espantosa. No puedo ni hablar. Solo quería decirte que hoy en el gimnasio me encontré con Claudia. Y me contó que perdió al bebé que esperaba. Vaya. Con razón ya no volvimos a saber nada de ella. Y es que también me contó otra cosa que, la verdad, me dejó muy impresionada. Ma, ¿es cierto que tú le pusiste algo en el café para provocarle un aborto? Sí, un momento, por favor. El doctor García, para ti. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eva. Acabo de recibir los resultados de tus análisis. ¿Y qué dicen los resultados? Necesito que vengas a verme lo antes posible para hacerte un estudio completo y determinar el tiempo que tienes. Además, para mandarte un tratamiento. Está bien, ahí estaré. Y muchas gracias, doctor. Pero bueno, ¿qué te dijo? Ay, tía. Es cierto. Estoy embarazada de Daniel. Así que eso es lo que anda diciendo Claudia. Sí, y claro que yo le advertí que si seguía regando el rumor la íbamos a demandar por difamación de honor. Bien hecho. Además, me parece muy raro que si eso es lo que piensa, no haya venido a reclamarme directamente a mí. Pues yo le cuestioné exactamente lo mismo. Al parecer, luego de perder al bebé, tuvo una crisis emocional y estuvo internada. Esa crisis fue por frustración, porque se dio cuenta que... su trampa para agarrar a tu hermano falló. Vamos a ver, Marcela. Vamos a ver qué es lo que te tiene tan nerviosa. Mamá, dime la verdad. ¿Tú le pusiste algo en el café para que perdiera a su hijo? ¿Tú qué piensas? No sé. Ya una vez me diste a mí algo para hacerle creer a todos que me quise suicidar. O sea, ¿estás queriendo decir que piensas que yo lo hice? ¡Adelante! Con permiso. Disculpen la interrupción, pero... es que vengo llegando y Renata me comentó que no te sientes bien. ¿Cómo sigues? Gracias, hijo, mejor. Hace rato me sentía mal, pero tu hermana llegó con una noticia que me reanimó un poco. ¿Ah, sí? ¿Qué noticia es? Ven para acá. Siéntate aquí. Vamos a ver. Ay, Eva, ¿tú te das cuenta? Ahora existe un ser que depende de ti. Una criatura a la que vas a querer, vas a cuidar y que va a ser la luz de tu vida. Es cierto. Ay, no me digas que estás pensando en el papá. No, tía, no. Estoy pensando en mi mamá. ¿Y eso? Es que me cuesta trabajo entender cómo una madre puede abandonar a sus hijos. Cómo mi madre pudo abandonarnos a mí y a Alicia. Dice tu hermana que tu ex, Claudia, perdió a tu hijo. Así que ya puedes estar tranquilo porque te libraste de ese paquete. Menos mal.
La verdad es que ese niño iba a ser una gran complicación para mí. Yo nunca iba a permitir que te complicaran la vida de esta manera. Por eso, tomé cartas en el asunto. ¿Y qué fue exactamente lo que hiciste, mamá? No mucho, mi amor. Simplemente le di una sustancia que le provocó un aborto natural. Es que yo no puedo permitir que nadie les haga daño. Aprendan algo. Cualquiera que trate de hacerles daño a ustedes, chantajearlos o cualquier cosa, terminará pagando muy caro su error. Porque por ustedes soy capaz de cualquier cosa. Ay, que los amo tanto. Ay, pero por favor, no le vayan a decir nada a nadie. Por favor. Señora, ¿cómo le fue? ¿Qué le dijeron? Todo muy bien, Vanessa. ¿Sabes? Por fin el detective logró encontrar una pista acerca de dónde están mis hijas. ¿De veras? ¿Y dónde están? Alicia y Eva están aquí en Los Ángeles. Se vinieron para acá con su padre hace unos meses. Y siento que las voy a encontrar. Algo me dice que ya muy pronto las voy a encontrar. Ay, ojalá y encuentre pronto a sus hijas, señora Débora. Sí, llevo ya tantos años buscándolas, rogándole a Dios porque me las devuelva. Y de pronto siento que estoy muy cerca de ellas. Ay, eso espero, señora. Vanessa, ahora más que nunca, no me importa, mira, óyelo bien, no me importa la hora en que llame el detective que contraté, ¿eh? Me localizas de inmediato. Sí, señora. Voy a estar muy pendiente. Uh-huh. Y de veras, le deseo de todo corazón que las encuentre. ¿Sabes qué? Ahora sí creo que muy pronto las voy a tener conmigo. Ya, ya. Ya deja de pensar en tu mamá y no te atormentes más con eso. Ya, ya. Tienes razón, tía. Es que tu estado emocional puede afectar a la criatura. Ay, sí es cierto. Uh-huh. Y cuando don Julio sepa que estás embarazada, te va a tener que dar permiso para ir a ver al médico, me imagino, ¿no? Todavía no puedo darme cuenta de lo que está pasando, no lo puedo creer, tía. Lo único que debes pensar ahora es en tu bienestar y el de tu bebé. ¿Sabes? Don Julio me dijo que doña Marcela me quiere hacer daño. Ahora más que nunca tengo que cuidarme y protegerme de la maldad de esa mujer. ¿Qué tal con doña Marcela? La pobre viuda recibiendo anónimos. Lo interesante de todo esto es que se pone muy nerviosa. ¿Será posible que ella haya matado a su marido? Y de ser así, ¿quién lo sabe? ¿Quién le está mandando notitas? Bueno, sea verdad o no, el caso es que la señora es vulnerable a este asunto. Habrá que sacarle provecho a tu duelo, Marcela. ¿Quién más puede haberse enterado de que yo estaba envenenando a Julio? Sea quien sea, sabe demasiado. Tengo que averiguar quién es. Tengo que acabar con él o con ella. Tengo que matar. Tengo que matarlo igual que maté al bastardo de Claudia, al imbécil de Julio. La estúpida de Eva. En cuanto aparezca, lo tengo que hacer. No me queda más remedio. No podemos hacer otra cosa. Tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿Verdad, Marcela? Sí. Te quedó riquísima la comida. Recontra. Es que bueno que te gustó, mi niña. Y menos mal que la señora Victoria también, porque si no, yo ya estaría fuera de esta casa buscando trabajo. Ay, ¿cómo crees? Mi papá no va a dejar que te corra. No, bueno, pero una cosa es cuando eran novios, pero ahorita que están casados, ¿quién sabe, mi niña? Quizás lo termina convenciendo a tu padre, yo qué sé. Pues espero que eso nunca pase. No, yo tampoco.
Pero tú no te preocupes por esas cosas. Tú come tranquila tu postre. Porque sí te gustó, ¿verdad? Muy rico. Bueno, ¿y le piensas contar a Daniel que estás esperando un hijo suyo? No. Como tú dijiste, tía, este hijo es mío y de nadie más. Sí, pero la criatura tiene derecho a saber que tiene un padre y también ese padre tiene derecho y obligaciones hacia su hijo, ¿no? Pues sí, pero ni mi hijo ni yo necesitamos de él. Ese hombre es un asesino. Mató a mi papá. Y para tener un padre así, es mejor que mi hijo no sepa nada. En parte tienes razón, mi amor. Pero por donde lo veas, esa criatura tiene derecho a conocer las verdades sobre su vida, por muy duras que sean. No, tía, no. Perdóname, no me lo tomes a mal, sí, pero... tengo tantas cosas en la cabeza que no quiero hablar de esto, ¿sí? Te entiendo, mi amor. Lo que sí me gustaría es que Laurita lo supiera. ¿La hija de Daniel? Sí. ¿Sí? Se pondría muy contenta de saber que va a tener un hermanito. Oye, ¿y por qué no lo comiste en el comedor con ella? Es que no quería seguir viéndole la cara a esa bruja. ¿Se puede saber qué haces comiendo en la cocina? ¿Qué tiene? Jackie, que sea la última vez que le sirves a la niña aquí. Ella tiene que comer como la gente decente en el comedor, no en la cocina. Bueno, es que lo que pasa es que la niña siempre comió aquí en la cocina, al igual que el señor Daniel. Lo que se hacía antes en esta casa a mí no me interesa. A mí se me obedece y punto. Está delicioso. Ay, échale otro poquito más, porfis. Échale. Claro, como las gallinas. Mira nada más lo que has aprendido. Si quieres comer más, pide que te sirvan y te vas al comedor. No, me lo voy a comer aquí. Laurita, más te vale que hagas lo que te digo. Porque hasta hoy te duró la mala educación. Ahora mismo me empiezas a obedecer y dejas de mandarte sola. Porque si no... ¿Porque si no qué? Bueno, Eva, pues ya que tu embarazo ha sido confirmado, lo primero que vamos a hacer es reorganizar toda tu agenda de clases. Nada de días largos ni exceso de trabajo. ¿Qué te parece? Muchas gracias por todo su apoyo, don Julio. Y por su comprensión. Mañana, cuando vea al doctor García, le voy a pedir una cita para que te haga un chequeo general. ¿Sabe? Definitivamente usted es como un segundo padre para mí. Y cuando nazca mi hijo, usted será como un abuelo. Ojalá. Ojalá Dios me dé suficiente vida para disfrutar a esa criatura. Claro que sí, porque mi hijo y yo lo queremos muchísimo, lo necesitamos mucho, mucho, mucho. Gracias. Mira, Laura, tus días de princesita en esta casa se acabaron. Ahora aquí se hace lo que yo digo, cuando yo lo digo y como yo lo digo. Pues yo no sé cómo lo vas a hacer, porque si yo le digo a mi papá que quiero comer en la cocina... ¿Cómo? ¿En la cocina? ¡Comías en la cocina! Y si no entiendes por las buenas, vas a tener que entender por las malas. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? No, querida. Para ti tengo otros planes. Y tan pronto convenza a tu padre, te voy a dar la sorpresa.